Bienvenidos, amantes del terror. El día de hoy tomaremos nuestro equipaje y viajaremos hasta Belice, específicamente a Actun Tunichil Mucnal. Puede ser que esté pronunciando mal el nombre, entonces me disculpo, pero esta es una cueva que se encuentra en el distrito de Cayo, en Belice, y es conocida principalmente por ser un sitio arqueológico de la población maya. Y está llena de cerámica y muchos, muchos, muchos esqueletos. Dentro de esta cueva, y tan inofensiva que parece ser a primera vista, se encuentran muchas piezas de cerámica que están marcadas como agujeros de la muerte. Y esto significa que eran utilizadas en ritos ceremoniales de los mayas. Es muy complicado saber a ciencia cierta qué se hacía con cada uno de estos objetos de cerámica, pero definitivamente eran utilizados en sacrificios de vidas animales o incluso humanas. Debido al paso del tiempo, los objetos de cerámica se han ido calcificando al suelo de la cueva. Entre estos objetos podemos encontrar vasijas, ahí, armas que ellos utilizaban, y aún más impactante, hay aún esqueletos humanos. Uno de los restos humanos más conocidos dentro de esta cueva son los de la doncella de cristal. Este esqueleto, según se dice, le pertenecía a una adolescente que fue víctima de un sacrificio humano dentro de esta cueva. Se le llama la doncella de cristal debido a que, como mencioné anteriormente, por el paso del tiempo, estos huesos se han ido cristalizando a tal punto que se han adherido al suelo de la cueva y, además, al verlos en persona, estos huesos son demasiado brillantes. Agregándole a la ya de por sí tenebrosa atmósfera alrededor de esta cueva, ya que habían sacrificios humanos justo ahí dentro, hay muchas especies de murciélagos que se han descubierto que viven dentro de esta cueva y asustan a cada persona que pueden. También se dice que se escuchan gritos guturales viniendo desde lo más profundo de esta cueva de vez en cuando. Y debido a todo lo que ya les comenté, se asume que estos gritos son de víctimas pasadas de sacrificio humano. De hecho, al tratarse de un lugar tan lleno de sombras, gritos, hasta murciélagos, que ya cargan una historia cultural pero llena de muerte, el equipo de Ghost Hunters International visitó esta cueva durante su tercera temporada para analizar los huesos, por supuesto, pero también las historias alrededor del esqueleto de la doncella de cristal. ¿Qué piensa usted de esta cueva? ¿Conoce usted algunos de los ritos que practicaban los mayas? Déjenos sus comentarios. No olvide darle me gusta al video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de Lugares Embrujados.